Facu Juárez. Y bueno, vamos a hacer un ping-pongcito. A ver qué es lo primero que se le viene a su cabecita loca. Facu, te explico rápidamente. Yo te voy a decir una palabra y tú vas a decir lo primero que te venga a la mente. No importa lo que sea. En mi canal se puede decir todo. Una palabra. No, si quieres rayarte y explicar, pues mejor, más contenido, ¿no? Atlético Mitre. Felicidad. Felicidad porque he pasado momentos muy buenos, he logrado muchas cosas lindas. Es un club de mi ciudad que siempre me identifico mucho con él y siempre que voy a mi ciudad tengo un cariño muy grande. De parte de ellos hacia mí y de yo hacia ellos. Celaya. Celaya es una experiencia muy linda porque es mi primer club en México y la verdad siempre voy a estar agradecido a las personas que me han encontrado ahí y me han permitido integrarme de la mejor manera al fútbol mexicano. El Diego. El Diego es lo más grande que hay para el argentino, lo más grande y tenerlo aquí es algo único que realmente desde el primer momento que lo tenemos lo disfrutamos al máximo. ¿Jugar en Dorados? Un desafío muy lindo, creo que el Tomado, ¿no? Que es un club del ascenso bastante grande que siempre pelea por volver a la Liga de México, así que aquí estamos con este desafío muy lindo que trataremos de lograr lo mejor para llevarlo primero. ¿El día a día? El día a día es trabajar para lograr el objetivo que tanto queremos. Fútbol. El fútbol es para nosotros nuestra vida. Todo. Bueno, sabemos que es una carrera muy corta y bueno, hay que aprovechar lo máximo. México. México es un país muy lindo que me ha abierto las puertas y creo que siempre voy a estar agradecido. Y bueno, seguir conociendo las ciudades que realmente son hermosas. Argentina, bueno, mi país. Argentina es bueno, donde he nacido, tengo a todos mis amigos, mi familia, y bueno, va a ser siempre mi lugar en el mundo, más allá de que México es muy lindo y todo. Y bueno, ahí es donde he conocido el fútbol, todo lo que es el fútbol, la pasión que lo que es el fútbol para el argentino es algo único, lo vivimos con mucha pasión, quizás aquí no es tanto, pero los argentinos tratamos de inculcar eso a nuestros compañeros. ¿Comida? Todo un poco, no tengo nada en especial, ¿no? Entonces, ahora que estoy en Culiacán es un poco más el pescado, los camarones, aprovechando eso. ¿El asado? Sí, obvio, el asado y la empanada creo que es algo que aquí los argentinos que estamos juntos lo tratamos de juntarnos y aprovechar eso. ¿Mate? ¿Tomas? Sí, obvio, todos los días desde que nos levantamos hasta incluso de noche, ¿no? No tanto. Quizás en vacaciones. ¿Messi? Messi es también ahí está con Maradona, creo que uno disfruta verlo jugar, disfruta, bueno, quizás no me ha tocado disfrutar de tanto tiempo, ¿no? Pero uno sabe lo que es, y bueno, hoy por hoy uno lo puede disfrutar a Messi, y realmente es algo muy lindo. ¿Consejo más importante que te haya dado el Diego? El Diego creo que nos habla siempre, en todo momento, anécdotas, de todo un poco. Quizás más personal era el que ataque más y aparte mucho más al arco. Quizás que soy como un delantero retrasado que no juega tanto. Y bueno, él me pide que le pegue el arco más seguido. ¿Cábala? Cábala, no tengo ninguna en especial. No tengo. ¿Familia? Mi familia, bueno, está en Argentina. Ahora venía de vacaciones hace poco a visitarme. ¿No? He disfrutado el poco tiempo que lo he tenido aquí, lo he disfrutado al máximo. ¿Novia? Sí. Mi novia, bueno, ella es otra que me acompaña en el día a día, siempre
está ahí apoyándome con el trabajo, aparte de estar en Costa Rica. Mejor entrevista de tu vida. Es todo, Paco. Muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación y por este momento divertido. Ah, bueno, ¿no? Sí. Muy bien. Hola. ¡Acción! No, pero él no dijo acción. Todo quieres. ¿Sí? ¿Listos? Dos, tres. ¡Acción!